La calle de la Chavería. Noche lúgubre, según las crónicas de nuestras antiguillas, fue la del 11 de diciembre de 1676 para los buenos habitantes de muy noble y real Ciudad de México, pues a las 7 estándose celebrando el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Agustín, se incendió esta, comenzando por la pomada de reloj. Al instante apareció un hombre como de 50 años y 8 de edad, pero fuerte y robusto, que vestía de traje de capitán, se ceñía espadín de cinto, se abrigó, pasó con esfuerzo entre la multitud y solo, sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer, penetró en la iglesia, cuyos muros estaban ennegrecidos por el humo. Subió el impasible la gran de altar del mayor, trepó con agilidad sobre la mesa de Lara, alzó el brazo derecho con fuerte mano, tomó la custodia del divinismo. Venía de esos instantes de un nuevo resplandor espantoso, de un incendio, y con la misma rapidez que había penetrado al templo, y subió al altar bajo el solio de la calle, sudoroso, casi ahogado, aunque lleno de piadoso orgullo, empuñando con su diestro de la masa custodia, cayó de rodillas, muda y llena de unción, la multitud atónita. Pasó el tiempo de aquel incendio que destruyó la vieja iglesia de San Agustín en menos de 2 horas, pero cuyo fuego duró 3 días. Solo en contrabola recuerdan las mentes de todos los que tuvieron desgracia de despreciarlo. Fue un hombre muy religioso y cruel limonero. A sus ciudades se dedicó a la iglesia de San Lorenzo, de la cual fue patrón, y en la tarde del 26 de diciembre de 1652, en ello se dio el hábito de Santiago ante Luz Día, corruencia y asistida del virrey. Don Juan de Chavarría murió en México, y en su mencionada casa el 29 de noviembre de 1682, llegando una fortuna de unos 500 mil pesos, y con el patrón de era de San Lorenzo sobre su sepulcro se le erigió una estatua de piedra que lo representaba hincando las rodillas sobre un cojín y en actitud de devota. Hoy ya no existe un monumento sepulcral, y levantando su memoria, su buena fama y nombre a una calle, y el símbolo de su piedad se conserva en el antiguo nicho de la vieja casa de su morada.